Después de acudir al acto central de campaña de Izquierda Unida en Gijón al mediodía, la candidata a la alcaldía de Castrillón, Yasmina Triguero, visitaba por la tarde la parroquia de San Miguel de Quiloño, donde se reunió con varios vecinos y miembros de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal. San Miguel de Quiloño es una población rural que está muy cerca de la capital del concejo, Piedras Blancas. De ahí su encanto y como no podía ser de otra manera, Izquierda Unida la tiene en cuenta para los proyectos de los próximos cuatro años. Pues en San Miguel de Quiloño principalmente hay que arreglar y asfaltar algunos caminos como el de Candaliega, el camino de Candaliega hasta el Pozo El Fraile, tenemos el camino de Ferralgo y el acondicionamiento también del camino de Santiago hasta Coto Carcedo. También queremos para, para este pueblo una reclamación vecinal ya desde hace tiempo, que es el que haya una acera hasta el Núcleo de Piedras Blancas, que en este caso conectaría con la que ya conseguida de la plata para que la Consejería de Fomento la desarrolle. Y tenemos que realizar también la el la colocación de un semáforo que permita el tránsito con, más, con mayor seguridad. Y esta última semana, aunque no, lo pone, no, no, no viene en el programa, pero también se ha hecho la orden de gasto para pintar esta, esta escuela, que está ahora mismo destinada al, como Asociación de Vecinos de San Miguel de Quiloño y también tiene cobertura una alguna asociación más pues este local también acoge a la Asociación de Cazadores y es que desde Izquierda Unida se trata de impulsar que los distintos locales municipales sean destinados para acoger a los entes vecinales, pero también a otro tipo de asociaciones de la zona, como es en este caso.